Climate change is an unequivocal reality at the global level, and it is already affecting Navarra. Average temperatures are increasing, and extreme climatic phenomena such as heavy rains, heat waves, or droughts are becoming increasingly more frequent. These changes can affect us in various areas. Increased risk of flooding in urban areas, damage to infrastructure, new invasive species and vectors of human, animal, and plant diseases, increased forest fires, scarcity of water resources, and deterioration of their quality, degradation of natural habitats, and loss of biodiversity, deterioration of air quality, increase in human diseases associated with high temperatures and other emerging pathologies, increase in agricultural and forest pests, and decrease in agricultural productivity. Future climate projections indicate that seasonal and rainfall patterns will continue to change, which will cause the Mediterraneanization of Navarra. What can we do? In addition to mitigating the causes of global warming, such as the emission of greenhouse gases, we must adapt to new conditions, anticipating adverse effects, and taking appropriate measures to prevent or minimize damage. And we also should take advantage of the opportunities that may be beneficial to us. El Gobierno de Navarra ha asumido su compromiso frente al cambio climático y ha desarrollado una hoja de ruta para la mitigación y la adaptación llamada CLINA. El proyecto LIFE NADAPTA se integra en esta hoja de ruta para desarrollar la estrategia de adaptación frente al cambio climático en Navarra. Un proyecto integral, pionero en Europa, financiado con fondos europeos, un proyecto de 8 años de duración que abarca desde el 2017 hasta el 2025 para poner en práctica medidas de adaptación en 6 áreas prioritarias que permitirán mejorar la resiliencia de Navarra frente al cambio climático. El Gobierno de Navarra ha invitado a las entidades locales a comprometerse con el clima siguiendo la metodología del Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía. En este momento ya son 87 los ayuntamientos que han adoptado en pleno la adhesión a este pacto y esto representa al 72% de la población de Navarra. La acción de monitorización del proyecto LIFE NADAPTA tiene por objeto evaluar los efectos del cambio climático. Para ello, lo que hacemos es identificar los efectos en cadenas de impacto, como puedan ser ola de calor, inundación, etcétera, etcétera. Como resultado, se obtienen mapas, gráficos e indicadores que nos permiten conocer el estado y la situación y cómo mejorar las medidas de adaptación a futuro en Navarra. Dentro del proyecto LIFE NADAPTA se ha hecho una selección de 17 municipios en base al riesgo que tienen de inundación. De este modo, los municipios están más preparados frente a las avenidas, que en muchos casos son inevitables, pueden minimizar daños personales y materiales y avisar a la población para que adopten las medidas necesarias para minimizar sus riesgos. Hemos implementado un sistema de alerta temprana y control que nos permite obtener datos de calidad de diferentes puntos de la depuradora en entrada, intermedio y salida, y de esta forma podemos controlar si hay alguna situación sobre la que actuar de forma temprana para evitar impactos en los ríos. Nuestro trabajo dentro del proyecto LIFE NADAPTA es valorar y estudiar cuáles son esas consecuencias sobre los ecosistemas forestales más vulnerables que tenemos en Navarra. Y para ello se realizan una serie de actuaciones en los bosques y principalmente en una finca que es Patrimonio Forestal del Gobierno de Navarra, que está localizada en Sabaiza. Con los resultados que estamos obteniendo del proyecto, estamos aprendiendo a conocer mejor cuál es la respuesta de los ecosistemas forestales a las consecuencias del cambio climático y cómo estos ecosistemas se pueden adaptar de mejor manera a esos cambios que se están produciendo. En relación con las enfermedades transmitidas por vectores, se realiza la vigilancia del mosquito tigre en Navarra mediante la implantación de ovitrampas en lugares estratégicos. Dichas ovitrampas se analizan en el Laboratorio Agroalimentario de Navarra.
Otra de las acciones que se están llevando a cabo dentro del proyecto LAIFNA Adapta es el estudio de contaminantes emergentes que están relacionados con el agua y con los alimentos. Y a nivel de salud laboral se están realizando visitas a diferentes empresas para estudiar el estrés térmico al que están sometidos sus trabajadores, ver qué medidas se están tomando al respecto e incluso asesorarles con respecto a las mismas. Por lo que respecta a los edificios públicos, hemos estado desarrollando un portal que va a permitir, por un lado, conocer cuáles son los consumos energéticos de estos edificios y también la incorporación de energías renovables para evitar emisiones de CO2. Igualmente, hemos desarrollado una metodología de hoja de ruta de adaptación que va a permitir el fomento de la rehabilitación energética eficiente para todas las viviendas de la comunidad foral. El proyecto también está abordando estrategias encaminadas a conseguir una mayor eficiencia del agua de riego mediante ensayos de riego deficitario controlado, aspersores de baja presión, sensores en campo y la utilización de herramientas como agroasesor. En relación al suelo agrícola, se está desarrollando una zonificación para diagnosticar su vulnerabilidad al cambio climático, junto con la monitorización de una amplia red de parcelas por todo el territorio, algunas de las cuales con ensayos demostrativos de buenas prácticas como la rotación de cultivos, la reducción del laboreo o los abonos orgánicos. Llevamos 2 años de trabajo y ya empezamos a tener resultados positivos. The Integrated Life and Adapt to Climate Change Project received funding from the LIFE program of the European Union.